Morning, good morning, good morning. Buenos días a todos. I'm back on the road. I was on home time for a week, and I had to take an unwanted 6 extra days. I had a minor back injury, but we're all good now. I went to go see the chiropractor, and I'm good to go. I'm ready to get on the road. I'm gonna pick up a load in Bakersfield. I'm gonna go to Covington, Georgia. It's gonna be a nice cross-country load. Manuel. Sí, me fui a la casa por una semana y tuve que tomarme otros 5 o 6 días que me torcí la espalda y tuve que ir al quiropráctico y me dio unos masajes y me torció y pero pues ahora ya estamos mejor. Voy a levantar una carga en Bakersfield y me voy para Georgia, cerca de Atlanta. So, Dios quiera lleguemos bien. Ya regresé, ya me hacía falta regresar. Yep, so I got my coffee ready to go. Buenos días, primo. ¿Qué onda, Adriana, prima? Ya regresé. Vámonos para Georgia. Ay, joder. Ya estoy de regreso. Tuve que descansar 9 días. No. 10 días, pero 5 de ellas que me torcí la espalda y tuve que ir a ver al quiropráctico. Por allá ya estamos mejor, por andar levantando cosas pesadas, pero ya estamos mejor. Salud, cheers. Primer café me cae que siempre es el más sabroso. Y luego cuando está recién hecho, mejor. Pero ya estamos aquí otra vez jineteando. Déjenles voltear la cámara para que no me vean mi cara fea. Hijo de su madre. ¿Qué es hora? Miércoles. Si Dios quiere, para el sábado en la tarde. Yeah, I should be there Saturday around lunchtime, Saturday early afternoon.
just going southeast of Atlanta. Hijo de su madre. Ojalá no me agarre lluvia fuerte o vientos fuertes. Mientras la carga no esté muy liviana, estamos bien. Oh, les quería decir que si Dios quiere, a lo mejor para principios de octubre tenemos pensado ir para Guadalajara. Yo creo que por ahorita nomás mi jefa y yo vamos, y a ver si me llevo a la esposa, que tiene que sacar su pasaporte. Pero si Dios quiere, para principios de octubre estamos allá. No sé las fechas, pero ahí les avisamos. Que mi jefa quiere pasar su cumpleaños allá, que va a cumplir 75, a ver si Dios quiere nos vamos para allá. Bien cargado el tren. Oye, primo Hugo, te quería preguntar, no me acuerdo, tú vives en Guadalajara, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es, en la capilla esa que está en la experiencia, es que ando queriendo sacar mi acta de nacimiento. Y me dijeron que puedo ir aquí al consulado mexicano y a lo mejor ellos me pueden ayudar. Pero pues qué mejor de a lo mejor poder ir directo ahí
No, pero ¿sabes qué? No, no, estoy confundido. Lo que necesito es un comprobante de mi primera comunión. Y si me acuerdo bien, si no mal recuerdo, mi jefa me dijo que creo que me bautizaron ahí en la capilla, en la experiencia. Creo que se llama la capilla del refugio, algo así. Pero mi acta de nacimiento, yo creo que eso ya tendría que ser en Guadalajara, ¿no? Me imagino. Pero yo nací en Oblatos, no sé si ahí tengan algún edificio de archivos, pues ¿qué serían de archivos civiles, no? No sé, pero voy a tratar a ver qué puedo hacer por aquí, pero ahí sí, a lo mejor ahí les pido que me echen la mano, ¿no? Ahí nomás me dicen qué se requieren, si les tengo que mandar ferias, no sé. Porque obviamente a lo mejor hay algún cobro o algo, Que lo que pasa es que perdí mi acta de nacimiento y no me la están pidiendo, pero pues quisiera tener una copia conmigo. Y luego pues también necesito un comprobante de la primera comunión. Digo, no de la primera comunión, te digo, de comprobante de bautizo, cuando me bautizaron. Y creo que ahí en la capilla, según mi jefa, me dijo que a lo mejor ahí puedo, o si me consiguen el número, yo puedo llamar. Es el bautismo, no de la primera comunión. Aquí por estos rumbos, hay mucha cosecha de almendras, manzanas, zanahoria. Aquí se trabaja mucho en esta área. ¿Qué más? Creo que arándanos.
¿Cómo se llama eso? No se llama comprobante de bautizo, sería un acta, ¿no? Como acta de nacimiento, acta de defunción, sería también acta de bautizo. Primera vez que voy a un quiropráctico y una vez ya tenía este dolor de la espalda, bueno, ya no lo tengo ahorita, gracias a Dios, pero hace como 3 años me pegó este mismo dolor y pues ya ves, por la terquedad o por burro no fui al doctor. Y cuando estaba en la casa la semana pasada levanté una caja y giré para el lado izquierdo y, hombre, sentí un dolor gacho en la parte de abajo de la espalda y no podía ni caminar. Tuve que andar con un bastón y al otro día me fui al quiropráctico y me tomó unos rayos X y al otro día me habló y me dijo, no, pues sí, dice, no se ve nada grave en los rayos X, pero quiero que vengas para darte unos ajustes. Dice, te va a doler, pero te vas a poner mejor. Pues ni modo, pues a otro día voy. Y me acostó boca abajo y me apretó. Y tenía un asistente y me acosté de lado y me torció el lado izquierdo y tuve que doblar una pierna y la otra pierna, no, parecía un de esos, ¿cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman, pero andaba todo torcido y 2 veces, una vez de cada lado, hijo de su madre, y me dolió bien gacho, pero sentí que todo me tronó y esa noche estaba bien adolorido, no podía ni dormir. Pero ya como al segundo día me empecé a sentir mejor. Y luego me recomendó unas vitaminas. Y que por cierto, al rato que desayune me las voy a tomar. En inglés se llaman glucosamine. En español no sé cómo se llaman, pero como que me están ayudando y no es medicina, es son, según él me dijo, son vitaminas y minerales. Pero me acuerdo mucho de mi papá que cuando estaba chiquillo me decía, ahorita que estás joven, cuídate lo más que puedas, porque ya cuando se pone uno viejo es cuando le empieza a doler a uno todo. Y me cae que es cierto. Pero pues ahí le hago la lucha. Trato de comer con lo más saludable que puedo, pero pues ya ves, con todos los antojitos, que taquitos y tortas y pues ya ves, todos los antojitos mexicanos, pues está difícil no comer eso. Y de ejercicio, pues hay cada chancita que tengo, me voy a caminar un rato y pues ahora con más razón, con esto lo de la espalda,
como me siento por mucho tiempo. Me dijo el doctor, dice, tienes que tómate un descanso por lo menos cada 2 horas para que te estires para estirar la espalda y la espina dorsal. Pero de ir a un gimnasio de eso, no, para mí eso es una pérdida de dinero. Ahí en la casa tenemos un ¿cómo les llaman en español esas madres? Donde uno camina y corre. No sé cómo se llaman en español. Y pues cuando estoy en la casa me pongo a caminar o correr en esa madre y pues sí, ahí sí quemo muchas calorías. Porque pues estando sentado también está caro. Pero también ordené un soporte para la espalda que no me llegó a tiempo para traérmelo. Pero cuando regrese, voy a regresar en julio. Hey, what's up, Alex? ¿Qué onda, homie? I just left Tulare, man. I'm on my way to pick up a load in Bakersfield. I'm heading out to Georgia. Covington, to be exact. You were asking me about how much does night pay? I'll send you some info on Messenger, or I'll text you the info. Anyway, I was just saying earlier that I took a week off of home time, and I had to take another extra 5 days because I took my back out lifting up this damn box at home, and I had to go see the chiropractor, and man, that shit was painful. He did some adjustments, and man, whoo, that hurt. But a couple days later, I started feeling better, and he recommended me take some vitamins and minerals, some glucosamine, and I think the other one's called chondroitin, something like that. And that's supposed to help, you know, with your joints and shit. I feel much better. Hey Alex, I'm starting a YouTube channel. You know, just posting videos here and there, you know, just trucking videos, sometimes when I'm at home. Check it out, man. I'm under youtube.com/BigOTrucker16. You know, I'm not trying to do no fucking professional stuff, you know. Because I've seen some videos on YouTube, the truckers that, you know, they do all these fancy things on them. And I'm just going to, you know, I'm just posting videos here and there, whatever.
But anyway, I just passed Pixley. Stop in Barstow to get some breakfast at the TA there, and then jump on the 40 and head on out. En México, hecho en Guadalajara, y arriba las Chivas. Oye, prima, ¿cuánto sale una playera de las Chivas original allá? Porque creo que ya salió la nueva con las dos estrellas. A lo mejor ni eres. A lo mejor ni eres chiva. Pero quiero comprarme la nueva playera de las Chivas con la nueva, pues, que salió. Ahí les encargo, ¿no? Díganme cuánto sale. Creo que a lo mejor sale más barata ya. Pero yo lo que más me importa es tener una original. Ahí me avisan, ¿no? Les mando la talla y la feria y ahí les encargo. Qué mejor de tener una playera ahí mismo de Guadalajara, de las Chivas. Las que tengo ahorita ya las compré cuando fui. Es más, compré una, la última que compré, creo que la compré ahí en San Juan de Dios. Que el otro día me metí a una página en el internet y pues sí, ahí las venden, las originales, pero nomás hacen envíos ahí, pues, nacionales, no envían, no hacen envíos para acá, para los Estados Unidos. Que se me hizo raro, porque pues tanto mexicano que vivimos por acá y... Pero bueno, a lo mejor no es el único lugar.
Hey, Alex, you had mentioned that you work for Hercules. And last night when I was going to the terminal, I noticed there's a Hercules yard right there in Tulare, off of K Street. I don't know if that's where you're out of, but I just noticed that last night. As many times as I've driven to the yard, and then they had a big ass sign outside saying they're hiring drivers. Cheers. This coffee's damn good. Freaking 85 already out here. It's gonna be a hot ass day here. Ahorita está 85 grados Fahrenheit. Ya está empezando el calor. Va a estar caliente hoy. Yeah, Alex, if you're interested, man, Knight, they're hiring. But you would need to call, you know, just ask for information and, you know, because of your time with Hercules, like in my case, you don't have to go through the training process with Knight. Just give Phoenix a call. You know, talk to a recruiter. My recruiter, his name is Chris White, and he's pretty cool, man. And, you know, he doesn't bullshit you, and whatever questions you have, you know, he'll answer. So, he answered all my questions.
And so far, everything's been true. And, you know, these people, they don't micromanage. And, you know, as long as you, well, I don't need to tell you. You know, as long as you're at your pickups on time and deliveries, or, you know, if you can't make it for whatever reason, just give them a call, and, you know, they're real cool about it. But, and in Tulare, that's where you would probably go to orientation, because that's where I went to orientation. Guy's name is, there is Mike York, and he's a cool ass guy, man. He's real down to earth, you know. I went to orientation on a Monday, and I got hired that Thursday. My load, they didn't have any load for me till Monday morning, but, you know, that gave me time to my wife came up and she brought my stuff and, you know, cleaned out the truck and sanitized it and all that shit, you know, so that gave me time to get ready. But this company's cool, man. Like I said, so far, I don't have any complaints, you know. Well, maybe one, but I think all companies have that, is sometimes you gotta look for empty trailers. But if you get to know the spots where you can get an empty trailer, you know. Luckily, this morning, there was an empty trailer in the terminal, so I grabbed it. If not, I would have probably had to go to, you know, I don't know if you've been there, to the Walmart DC in Porterville, or the Target in Shafter, but, this load here, they said, yeah, you can pick up your time between 11 a.m. and midnight. But because I'm going to Georgia, you know, I want to pick it up as soon as I can. So that way I can, you know, start getting some miles in today. So, you know, I should be there in, what, 20 minutes? So, and it's going to be a drop and hook. It's not a live load where I'm going. So I'll drop the empty, hook up to the loaded one, put in my macros, and take off. But if you're team driving, I know you said something about you do doubles. And with night, you know, you can have your Ruka drive with you, ride with you, if, you know, if you have a pet. You know, you can have someone ride with you, I think, for $20 a month. If you have a dog with, you know, that's a little bit more. I believe it's a $200 deposit. Something like that. I'm not really sure on that. But I'm definitely going to have one of my dogs ride with me. And then I have my lady. She'll probably ride with me next month. Anyway.
Yeah, with night, you don't have to have hazmat. Hazmat is not mandatory, but if you have it, from what I understand, if you have it and you get a hazmat load, I think you get paid a little bit more for that load if it's hazmat. But honestly, I really don't care about hazmat. You know, because I know that some routes are restricted, and you know, from what I've seen on the interstates, that you know, hazmat load, exit, next exit, forget all that. So, but either way, I still had an issue to get my hazmat because of my last names are switched. They're not the same, you know, from my passport and my license, and I gotta get that shit fixed if I want to get it. You know. But then again, like I said, because I don't really care for it, you know, because I was born in Mexico, and you know, in Mexico, you have your mother's, you know, you have your both parents' names. And right here, they think that one of the names is a middle name. And I keep telling them, I don't have a middle name. That's not a middle name. That's my, you know, maternal last name and your paternal last name. But, anyway. But yeah, man, if you're interested and if you come tonight, put my name on the application, man. So I can get a little kickback. And if you do, and I get that kickback, hey, I'll share it with you, man. We'll go out and have some beers one day. Obviously, it would have to be on home time. It's not much, though. Hey, what's up, Jose? Anyway, I'm about 13 miles from my pickup, so I'm going to go ahead and cut this video. Because I don't think this shipper, you know, I don't want to get them on video. I don't want, you know, the company to call me and say anything. Some of these places, you know, they're funny about, you know, when they're on video, so. I'm gonna cut the video here. After I get the load, I'll get back on the highway. Maybe when I cross into Arizona, I'll go live because, you know, after you leave Barstow into Needles, it's freaking boring. There's nothing to see on I-40 anyways. Unless there's something interesting, you know, like, I don't know, UFOs or flying cows, fighter jets. Maybe I'll see the Lucky Charms guy, you know. I
Amanecí medio mamón. Ya le voy a cortar aquí el video, ahí al rato empiezo la transmisión otra vez. Vamos a levantar esta carga y voy a desayunar. Y a ver si cuando entre en Arizona, ahí los guacho al rato. Se portan bien y se los lavan. All right, y'all, y'all be good. I'll talk to you guys later. Y'all be good now.